De Win, y es que él acaparó todas las portadas en Tailandia justamente porque fue nombrado por la revista Forbes como una de las estrellas en ascenso asiáticas más importantes del mundo. Sí, mis cielas, en el artículo se destaca que en enero Win fue nombrado como embajador oficial de la marca Prada. Sin embargo, se lo considera una estrella en ascenso y es la única estrella tailandesa dentro del catálogo. Son 30 artistas asiáticos que fueron nombrados y Win es el único de origen tailandés, por lo cual esto constituye un orgullo para este país. Y sí, mis cielas, todos nos sentimos súper felices por él, porque sin duda, como dice la revista Forbes, durante el 2023 ha sido un gran año para nuestro conejito y sin duda esperemos que siga siendo así. Y pues les estaremos informando de todos los proyectos que tenga nuestro conejito. Ahora vamos a hablar de lo que está pasando con Beyond Cloud, y es que justamente ayer dio un comunicado sobre lo que pasó con los regalos, que incluso la fan se había metido al edificio de Beyond Cloud para exigir que Ash le entregue personalmente o le devuelva personalmente el regalo. Sobre esta situación, el día de hoy el CEO se pronunció a través de su cuenta de Instagram, en donde especificó que sobre este incidente ellos acudieron a la policía para hacer la devolución del regalo. Es una política que tiene Beyond Cloud al respecto. Cuando alguien pide la devolución, se va ante la policía para que corroboren que son las personas que enviaron en un principio el presente y de esta manera no exista un inconveniente después. Sin embargo, el CEO explicó que cuando fueron a la policía justamente, estas personas tuvieron un comportamiento hostil con el staff de Beyond Cloud, que incluso cuando ellos ya querían salir de ahí, se pusieron tan hostiles que la policía y los abogados de la empresa tuvieron que intervenir. Dijo que es increíble que estas personas trataron de interponerse y exigían que los actores sean quienes devuelvan personalmente los regalos. Dijo que por esa razón decidió denunciar a la policía la invasión a la privacidad. Y escuchen bien lo que pasó. Otra vez estas personas se metieron al edificio de Beyond Cloud, causando que todo el equipo que trabaja ahí se sintieran inseguros. Y yo les voy a explicar por qué. Justamente en esta publicación el CEO enmarca que estas personas tienen la costumbre de entrar al edificio, poner cámaras para vigilar a los actores mientras graban. Por lo cual dijo que lógicamente sus actores se sienten inseguros en este momento, y por lo cual él mismo publicó una cámara de seguridad en donde se ve el instante mismo en donde entran estas personas como si fuera su casa. Y sí, él en su publicación terminó diciendo: te metiste con el equipo equivocado, nunca estarás por encima de la ley. Y sí, mis cielas, todos los fans aplaudieron muchísimo la actitud del CEO de Beyond Cloud de no quedarse callado y de exponer a estas personas. Y pues sí, esperamos que les caiga todo el peso de la ley y pues les estaremos informando más al respecto. Ahora vamos a hablar de Build, y es que, mis cielas, ya mismo se acerca el concierto en solitario de nuestro chico y él ha estado arduamente preparándose justamente para su concierto. Algo que todo el mundo denotó es el cabello largo de nuestro querido Build, y pues agárrense porque oficialmente el día de hoy publicó esta imagen en Instagram diciendo que nunca pensó que podría cantar frente a los fans, pero lo hará en su concierto en solitario. Y lo que más sorprendió es que se cortó el pelo, mis cielas, ahora tiene el pelo cortito otra vez, y quizá lo que más enaltece es que va a mostrar muchísimas habilidades en su concierto, no solamente en el lado musical. Ustedes saben que él toca el saxofón, pero también tiene otras aptitudes como bailar y cantar, y el cantar nos lo va a demostrar dentro del concierto. Es algo que él ha querido hacer y lo hará dentro de este gran evento, por lo cual todos le deseamos lo mejor y sin duda les estaremos informando más al respecto. Ahora hablemos de Om Na Non, y es que faltan 14 días para que veamos Our Sky 2 con Bad Bunny. Y sí, mis cielas, todos estamos esperando la historia de Paddy Pram, y por lo cual el día de ayer que tuvo un evento, Na Non decidió mencionar que su futuro trabajo será en Our Sky 2, específicamente para Bad Bunny, por lo cual dijo que por favor lo esperen con ansias. Y pues aparte de este milagro de que él nombre a Bad Bunny, pues algo que todo el mundo denotó es su entrevista con Prayud, en donde básicamente se le preguntó las personalidades que tienen sus amigos cercanos, y Na Non terminó mencionando a Om. Él dijo que las personas más inocentes como Om representan a las personas inocentes. Sí, mis cielas, él dijo en pocas palabras que Om es una persona súper ingenua, súper inocente, y por lo cual él cree que él es la fiel representación de alguien inocente. Y es algo que recordó muchísimo las palabras de Mix y Earth en su anterior entrevista, en donde los nombraron y dijeron que ellos frecuentemente van a jugar fútbol juntos.
haciendo que todos los fans se sientan un poco más gratificados de ver que por encima de que ellos no hayan publicado o no se los vea juntos, no quiere decir que no hayan estado en contacto. Pero quizá algo que a todo el mundo enaltece es la relación que tiene Om en este momento con Perth. Y es que en su entrevista reciente se le preguntó qué quisiera él compartir con Perth. Y pues, ¿qué creen que dijo Om? Él dijo, yo se lo daría todo, todo lo que él quiera. Si le puedo dar todo, se lo daría. Si él me pide un riñón, yo también se lo puedo dar. Y si Perth, con las palabras de Om, se quedó atónito y le dijo, ¿realmente me darías un riñón? Y él dijo que sin dudarlo, lo haría. Con sus palabras, todos los fans recordaron que justamente en una anterior entrevista, Om dijo que durante todos estos difíciles momentos, el único que lo ha escuchado, el único que lo ha hecho mantenerse en pie es Perth. Por lo cual, todos sienten que el gran vínculo que ellos han formado es algo que se nota y sobre todo los fans siempre le agradecen a Perth que se haya quedado al lado de Om por encima de todo. Así que mis cielas, por cualquier situación, nosotros estamos felices que por los dos lados él tenga un gran vínculo el uno con el otro. Así que siempre juntos, nunca injuntos. Ahora hablemos de Tai, es que yo sé que a todo el mundo sorprendió el día de hoy la publicación de Beyond Cloud anunciando y presentando como otro miembro más de The Hidden Character a nuestro querido Tai. Todos se asustaron porque pensaron que él está concursando como un novato cuando realmente él ya es parte de la empresa. Quiero decirles que todo esto tiene un fin. Tai está concursando exclusivamente para obtener un papel en una serie original de Beyond Cloud, pero eso no significa que si pierde va a salir de esta empresa. Todo lo contrario, todos los chicos nuevos y Ta son parte ya de esta empresa de Beyond Cloud, por lo cual por encima de que ganen o pierdan, ellos van a seguir bajo el sello de Beyond Cloud. Hay que decir que el nuevo programa de la empresa justamente tiene el objetivo de que los chicos convivan, hagan diferentes retos y por lo cual están viviendo todos juntos. Ta ya se mudó con los chicos nuevos, él está viviendo con ellos y pues por esa razón en todos los eventos a los que acuden y ahí se incluye a Ta, justamente porque él es parte de este programa. Quizá una ship que comenzó a nacer desde el anterior capítulo es la de Tacón con Lotte, porque tenían muchas cosas afín, que les gusta mucho el deporte, pero también todos sienten que Ta sería muy bueno con Mio. A él se lo ha visto súper pegado a este chico. Pues recordemos que la pareja oficial que shipea Beyond Cloud de los chicos nuevos en este momento es la de Twice con JJ, así que lo estaremos apoyando y sin duda nos hace felices que nos muestre otra faceta en su carrera. Ahora vamos a hablar de Mansuan porque como yo les dije, el día de hoy se grabó el último Q para la película. De esto nos enteramos por el lado de Mile y también por el lado del CEO, que publicó esta imagen del gatito de Mansuan y dijo que va a haber 7 secretos de la película. Esto es un tipo de actividad en donde nos mostrarán diferentes elementos de la película mientras llega el día de su emisión. Tengo que todo el mundo mencionó el día de hoy la publicación de Ton donde se veía una cámara Alexa. Esta es una cámara valorada en $1,000,000, por lo cual todos los fans han mencionado el enorme presupuesto que ha puesto el CEO en esta película. Y pues sí, sobre las últimas grabaciones del día de hoy, el CEO publicó que la última filmación fue muy hermosa. Y todos los fans denotaron que en el clip que estaba grabando en ese momento, dos personas estaban tomando de la mano. Sí, mis cielas, y todos creen que son Miley y Apo en la última escena de Mansuan. Esto puede ser un spoiler de que al final los dos sí lograron sobrevivir. Es algo que destacó la prensa el día de hoy diciendo que Mansuan constituye la primera película que Cannes ha visto y ha alabado desde la publicación de hace algunos días. Esto se considera un paso muy grande en la industria cinematográfica de Tailandia. Mansuan prevé que se globalice Tailandia a nivel cinematográfico, así que estamos muy orgullosas de la producción de Miley Apo y sin duda les estaremos informando más al respecto. Ahora hablemos de Jem Ford, y es que luego de haber escuchado a Ford decir que Jem es su novio, yo les dije que en el evento de Subsada se pasaron en la onda de las manos traviesas y pues agárrense. Justamente aquí todos notaron la mano traviesa de Ford porque se le puso debajo de la ropa de Jem y ahí estaba en la onda de la tocación a más no poder. Además de que cuando Jem le acercó la mano le dio un beso en el pulgar, porque darle un beso a tu bro es cosa de bros, pero no es el único. Por el lado de Jem se pasó ahí queriendo darle un beso volado, que ahí vimos la reacción de Ford, además luego lo abrazó. Sí, mis cielas, fue algo sorprendente ver cómo Jem fue quien abrazó a Ford en ese momento, porque abrazarse es cosa de bros, así que nosotros podemos decir siempre juntos, nunca injuntos.